No sé, ya me perdí, no sé si es el quinto o sexto capítulo, pero bueno, les cuento que acabo de bajar de Laguna Blanca, como vieron en el video pasado, un paraíso. Bajé sin contratiempo, todo espectacular. Llegué, me puse a full, le hice cambio de aceite y filtro a la cabrita, estiré cadena, la ubiqué, la dejé lista para hacer viaje mañana. Ahora tengo que acomodar todo este quilombito temprano hoy. Y les quería mostrar un pequeño detalle. La verdad, son esas cosas que pueden parecer estúpidas, pero está bueno no dejarlo pasar. Miren esto, es un bolsón de ropa. No sé cuánto será, pero es bastante ropa. Generalmente yo lavo a mano. Siempre me llevo un jabón en polvo, busco un balde, lo que sea, enjuago y lavo. Pero ayer digo, bueno, tenía un montón de cosas que hacer. Voy a ver si hay alguna lavandería. Y en estos pueblos, eso es lo que me encanta del norte. ¿Saben cuánto me salió todo este bolsón de ropa? 100 pesos. Y quedó dobladita, sequita, doble, planchadita, perfumadita. Un espectáculo. Así que bueno, ahora a ordenar todo. Que mañana sigo desde Barreal hasta San Juan. No sé todavía por qué ruta. Mañana les cuento. Para Calingasta, porque voy por San Juan, voy para San Juan, pero por Iglesia, una vuelta más larga. Puedo ir por los dos lados, es lo mismo. Yo por el lado del Cerro de Alcázar y de los Siete Colores ya conozco, por este lado no conozco, así que vamos a hacer un caminito nuevo. Una pregunta, mi amigo, ¿para ir para Iglesias? Allá donde está el cartel. Y esa sale nomás. Listo, hermano, tengo ripio para allá, ¿no? Listo, muchas gracias, que tenga buen día. Buen día. Por acá salgo Iglesia, ¿no? Sí. ¿Cuánto tengo más o menos? Y más o menos de acá debe tener 60 kilómetros. 60. Está de lujo igual el camino, más adelante está. Más adelante está, tenés cuidado que está la máquina trabajando. Ah, La parte de está. la máquina para allá está un poco más áspero, pero todo esto lo hemos estado manteniendo estos días. Está, perfecto. Listo, hermano. Que Mira, tenga un buen día, ¿eh? Tengo que ir bastante atento de momento que se viene parejito, se agarran algunos bancos medios de ripio, medio con arena y se zangolotea la cabra para todos lados. Así que a no confiarse, que cualquier vueltita que le erre puede ser una caída. Y no quisiera caerme acá, la verdad, que después de toparme con el camión y la máquina que arregla. No me cruzó absolutamente nadie y todavía debo estar como unos 30, 40 kilómetros de Iglesia. Thank you.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, oficial? Bien, ¿usted? Bien, perfecto. ¿Dónde está viniendo? De Barrial. ¿De Barrial? ¿Y hasta dónde va? Hasta San Juan. ¿Hasta San Juan? Sí. Creo que de Roca, ¿no? ¿Por dónde está por aquí? No, en realidad lo más directo era por la 150, pero yo quería conocer este camino hace rato. Pasé hace unos años, no lo hice, y quería hacer tramo de iglesia y ya de iglesia me devuelvo. Ah. Sí, sí, sé que un poco más largo, pero... Sí, sí, te abriste como 5 kilómetros. ¿No? Claro, claro, sí, sí, yo por el otro lado ya lo había hecho, por la 150 ya, sí, así que quería... ¿Y de acá cuánto tengo iglesia más o menos? 40 kilómetros. 40, está más o menos todo como lo que tengo. Sí, acá hay un poco más piedra. Ah, más pereullo. Perfecto. Así que con cuidado nomás. ¿Y después en iglesia ya tengo asfalto hasta San Juan? Claro, sí, sí, todo asfalto hasta San Juan. Perfecto. Buenísimo, muchas gracias, oficial. Que tengan buenas tardes. Miren lo que es este lugarcito. Si no tuviese que hacer noche, ¿no? A ver, cabrita, si no te me caes. La verdad que un lujo, ¿eh? Para tirar la cabrita ahí adentro. Mejor que la intemperie. Lo único que te echiste es acá y no está muy tupido que digamos, pero bueno. Mejor que la intemperie siempre se está, ¿no? Aprovecho para hacer una foto acá que está hermosa y ya lo veo venir a lo lejos, no sé si un auto, una camioneta. El primer y único vehículo que me cruzó hasta ahora desde que salí de... desde que entré al ripio. Sí, aproximadamente fueron unos 80 kilómetros de ripio. Lindo, lindo, lindo camino. Entretenido, la verdad. Muy, muy lindo. El nivel de dificultad de medio tres cuartos, diría, en algunos tramos, pero bien. Y como ven, Iglesia es un pueblito chiquito. Muchas de sus casitas, la mayoría son de adobe. Es muy chiquito. Yo pregunté en la entrada y yo prácticamente estoy saliendo. Voy a cargar hasta y sigo por San Juan. Me tomo un mate en algún lado. Tiene una vista realmente espectacular, espectacular hacia la cordillera, realmente los colores, todo muy, muy, muy lindo. La verdad me encantó. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Hermano, ¿esto es iglesia? ¿Y de acá para ir para San Juan? Tiene 2 kilómetros. Sí. Hay una bomba, ¿no? Está ahí. Sí. A 2 kilómetros. A la mano derecha. ¿Y eso ya es todo asfalto? Todo asfalto, sí. ¿Cuánto tengo más o menos? Para allá, 3 horas. ¿Cuánto sí? 3 horitas. Capaz que menos también, 2. Perfecto. Listo, hermano, muchas gracias, Que Que ande bien. ¿No hay nadie? Hay una flor de 10 kilómetros. ¿Y yendo para San Juan? ¿Ah? ¿Yendo para San Juan? No, ¿y para San Juan no tengo nada? No. ¿De acá hasta San Juan? ¿Y cuánto hay de acá a San Juan? 170. ¿Listo? No. Gracias. Hola, loco. Hola. Hola, loquito. Hola, hola. Bueno. Vamos a tener que hacer 20 kilómetros más, 10 para ir a cargar nafta y 10 para volver y después seguimos. Ah, loquita sos. Bueno, no pasa nada, tenemos tiempo, podemos tomar unos mates. Paso por acá y si estás, me tomo unos mates con vos, ¿querés?
confieso que venía subiendo, porque voy hacia el lado contrario que estoy filmando, miraba por el espejo y veía esa vista y digo, wow. No sé si le ha pasado alguna vez que ven el espejo y piensan, no que va en la dirección contraria, sino que wow, me volvería. Así que digo, bueno, ¿para qué resistirse? Paré acá a tomarme unos buenos matecitos y después sí, me acabo de termito tranquilo y seguimos ruta. Después se cuesta de bajada, ahora empezamos a subir nuevamente. La verdad que el paisaje impresionante, muy 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 lindo. Y allá venimos. Tramo, pero hermoso, hermoso de todas formas, muy lindo. Finalmente se haga el cruce con la mítica ruta 40, nuevamente por la 40, y ya estoy apenas a 55 kilómetros de San Juan. Así que bueno, meter este último tramito antes que se esconda el sol, y mañana les cuento que sí.